Buenas tardes, mis amigos de YouTube. Bueno, hoy es mayo 21 del año 2023. Voy a ir poniéndole fecha a los videitos porque hay amigos que me dicen que si el video es más viejo, que si lo grabé primero, si lo grabé después. Recuerden siempre que yo hablo desde el punto de vista de mi experiencia en la cría de animales de traspatio. Me considero experto en la cría de conejos, codornices y perro pastor alemán, porque llevo muchos años criándola y tengo varios cursos que me acreditan con respecto al tema. Pienso más adelante tener atrás un logo del programa, ideas que me han dado, ir poniendo los cursos, las cosas que uno pasa, porque a veces la gente cree que uno habla por hablar y no, es simplemente basado en experiencia práctica y experiencia teórica que en la cría de animales de traspatio, sobre todo en perros pastores alemanes, conejos y estos bichitos los que venimos a hablar hoy de codornices. Así que ya saben, mayo 21 del año 2023, y puede ser que haga un video similar a este de 6 a 8 meses y hable el mismo tema y le agregue cosas que he descubierto que son mejores que las que acabo de decir, o quite alguna en la que quizás no, el resultado no haya sido a lo largo de los años de experiencia, se haya visto que hay que hacerle algunos cambios. Por eso es que no es que uno hable una cosa hoy y otro mañana, sino que hay que ir actualizando de acuerdo a la información nueva que llega, hay que ir actualizando los métodos de cría. Y esa simplemente es la idea del canal, entre todos hacer la comunidad esta que hemos creado de criadores de traspatio y ayudarnos entre todos. Mi amigo, hoy quiero hablarle de dos temas principales, tal como dice el título del video. Voy a tratar de apurarme. Si no puedo tratar de hacer el video corto y conciso con respecto al tema de la calidad y cantidad de la comida, lo voy a dividir. Hablo primero de la cantidad y después hablaré otro minuto o otro videito de la calidad. Es decir, calidad y cantidad de comida que debemos echarle a nuestra codornices ponedora, Cuturni, como emblemática de la codorniz ponedora, basada en mi experiencia, la de mis amigos y el método de cría que nosotros utilizamos aquí en los Estados Unidos, sur de Florida. Siempre me preguntan, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú eres? Sur de la Florida. Guajiro natural, nacido y criado en Cabayuán, Santo Espíritu, y después aquí desarrollé a partir de los 25 años, hasta ahora que tengo 48 años aquí, sur de la Florida y los Estados Unidos. Ese es mi, de dónde vengo y dónde estoy. Aclarando eso que me preguntan constantemente. Mi amigo, la cría de codornices Cuturni, como su nombre lo dice, esta es la raza de codornices ponedora emblemática que viene de Japón. La hembra está entre 250 y 275 gramos y el machito un poquito más chiquito, entre 230, 225, 240 gramos. Lo más, hay otra codorniz de esta que es un poquito más grande, que es la misma triple Cuturni, es un poquito más grande y entonces lleva un poquito más de comida. Entonces vamos a hablar primero de la cantidad. ¿Qué cantidad de comida le debemos dar a nuestras codornices? Fíjate, cantidad, no calidad, cantidad. Una vez que ya tenemos la calidad, de la que vamos a hablar después, vamos a hablar primero de la cantidad. Mi amigo, como siempre le digo, igual que los conejos, la codorniz no debería comer comida a voluntad porque sencilla, simple y llanamente, se engrasa, las paticas se le viran, tiene mayor presión en sus paticas, en la malla, y se le viran por el peso y también se lastiman y ella se echa, deja de comer, tomar agua, por ende se muere, deja de ser productiva. Entonces es algo básico para todos nosotros los seres vivos. ¿Qué pasa con los seres humanos que comemos en exceso? Todo el mundo sabe. Las reses, los perros, los conejos igual. Por eso existe el estándar. El estándar en la cría de codornices, Cuturni, ponedora, están en los cinco colores, Cuturni, la gorda madurada, la tuxedo, la albina, la habano, son derivados colores que yo los tengo todos de esta raza ponedora, donde el peso oscila en ese mismo peso que dije anteriormente. ¿Cuánto le vamos a dar de comida? Simple. La regla estándar dice de los maestros de cría que es entre 22 o 27 gramos cada 24 horas por codorniz. Sí, el estándar, bueno, pues vamos a dejarlo en 25, es un método que yo uso con algunos amigos míos, con excelentes resultados. Ahora voy a subir un poquito más esto primero, creo que ni se me está viendo la cabeza ahí. Puede ser que yo soy un poco bruto para esto.
Entonces vamos a dejarlo en 25 gramos de comida por codorniz, 25 por cada una al día, cada 24 horas. Ya sea que usted da la comida por la mañana o que usted da la comida por la tarde, son 25 gramos al día. Pairo, pero coño, ¿cuántos son 25 gramos? Recuérdense que para eso estamos aquí, esa es la idea de compartir las ideas del canal. ¿Cuántos son 25 gramos? Para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, tenemos que tener la comida, lo mismo que le digo de los correos. Cómprese una pesita en Amazon, barata. Para los que viven en países pobres, Centroamérica, Sudamérica, no tienen acceso a las pesitas, vamos a usar la latica, que es lo que les vengo a hablar. ¿Cuántos son? Miren, vamos a hacer una prueba aquí. 25 gramos por conejo, por codorniz. Prendemos esto aquí. ¿Cuántos son 25 gramos? Miren, fácil. A ver, aquí aprendí esto, a ver, no sé si se puede ver bien ahí. Unidad, libra, onza, mililitro, gramo. Ahí está en gramo. ¿Cuántos son? 25 gramos. Bueno, esta latica es una latica que es de la que yo hablo siempre. Ponemos el ejemplo de la lata de leche condensada. Una lata de leche condensada es un poquito más chiquita que esta. Esto es una latica que tiene casi una pulgada más alto que la latica de leche condensada. Que esta es la latica que viene con el... ¿cómo se llama? Los dulcitos estos concentrados, juguitos y demás. Una latica clásica, que es muy comercial. Yo tengo esta latica aquí, cualquier cantidad. Es decir, la latica de leche condensada llega por aquí y esta es un poquito más grande. Con esta latica que está en toda la casa, en nuestro hogar aquí en los Estados Unidos, la llenamos de comida y tenemos 303 gramos. Dice esta latica que tiene. Si dividimos 303 gramos entre 25, ahí tenemos alrededor de 12 codornices. Es decir, 10-12 codornices. 12 codornices a 25 gramos. Es decir, con una latica de esta podemos dar comida para 12 codornices y que cada una coma 25 gramos. Ya saben, esta latica de dulce clásica. Pero si no se enredan o ustedes no compran muchas latas de estas de conserva, la de lata de leche condensada, que es estándar, que todos conocemos, de leche azucarada, es un poquito más chiquita para 7. Una para 7 de leche condensada, una para 10, 12. Aquí me marcó 12. Este pienso está muy fuerte, muy bueno este pienso. Ese sería para la parte de la calidad. Este pienso tiene mucho peso, tiene buena consistencia, entonces, bueno, pesa un poquito más de lo que debería. Pero esta latica usualmente yo la uso para 10 codornices. Ahí vemos que por el peso, y confío muy bien en esta pesa, me está diciendo que para 2. Quizás yo no la lleno tanto, es decir, o sea, cuando uno la coge del saco no la llena tanto. 10 codornices, 12 codornices. Una latica para 12 le da 25 gramos para cada codorniz, cada 24 horas. Y esa sería la cantidad de comida que deben comer nuestras codornices. Cuturni, cuturni, codornices ponedoras. En la que la hembra, que es esta que está aquí, que siempre es un poquito más grande, tiene pinticas en el pecho. Ese es el sexado, no voy a hablar de sexado porque después me derriego. Sería... Venga acá, muchachos. A ver si se queda aquí, está aquí. Ahí está, 258 gramos. Pesa esa codorniz hembra. Vamos a pesar el machito. Estate quieto, muchacho. A ver. 225 marcó ahí. Vamos a ver. Ahí está. 225 gramos pesa este codornicito macho. Es decir, que para esta codorniz estándar, cuturni cuturni, ponedora, en el que el macho está entre los 225 a 250 gramos y la hembra entre 275, 255, 260, ya saben. La cantidad de comida que debe comer son 25 gramos por codorniz. Una latica de leche condensada. Estoy para atrás y para adelante porque como le di para abajo esto se me cayó el palito este. Una latica al día, cada 24 horas. Entonces, ese es el método que yo uso, el método que usan nuestros criadores, amigos de nosotros. Es decir, que en estas jaulitas plásticas que ustedes han visto, que yo tengo aquí en este lateral, de la marca H&Time, ustedes cada sección, una de esas que tiene 7, 8, 9, hasta 10 codornices, una latica adelante y ya, está el otro día. No, pero se lo comieron ya a las 3 horas, no, a las 5 horas no tenían agua, ahí lo que hago, no le eche más nada, espere hasta el otro día para echarlo.
No, pero es que yo consigo la comida gratis, tengo mucha comida, tengo dinero, a mí no me preocupa eso. Échale comida a voluntad, van a poner mal y van a reventar todas las codornices y les va a dañar las patas y van a hacer codornices obesas. Ese método no funciona. Esa gente que lo tienen a gran escala, hacen eso, los aceleran, las queman, no les interesa ese problema. Y entonces lo que hace es que le meten mucha cantidad de comida a un periodo de tiempo corto y lo que hace es que esta codorniz, que nos pudiera durar un año, año y medio, a los 6, 7, 8 meses, están reventadas. Con 14, 16 horas de luz y la comida voluntaria la revientan. Usted y yo, creadores de traspatio, que no nos interesa eso, vamos a usar el método que les dije. Con eso van a tener codornices saludables, su huevito garantizado al día y no hay mayores complicaciones. Eso es el tema con respecto a la cantidad de comida que deben comer nuestras codornices. Voy a cortar el video porque veo que se me va a hacer muy largo, entonces voy a hacer otro video ahora mismo, acto seguido de este otro, con respecto a la calidad de la comida. Es decir, que si usted está viendo este video y no ha visto de la calidad de la comida, búsquelo, donde yo hablo de la calidad de comida que deben comer nuestras codornices. Bendiciones para todos, nos vemos ahora mismo en el próximo video.